Logan-Glière es un pueblecito a 22 kilómetros de Annecy. No lejos de la población surge el castillo de Sales, donde en una casa fortaleza vivía con la familia Francisco, señor de Boissy. De aquella antigua construcción hoy queda solamente esta capilla. Aquí, el 21 de agosto de 1567, nace Francisco de Sales. Nació Sietemesino, era el primogénito de 13 hijos y fue bautizado el 28 de agosto de 1567 con el nombre de Francisco Buenaventura. De los 13 hijos, solamente 8 sobrevivieron. Francesco è il primo. La madre, Francisca de Sionna, tenía 15 años al dar a luz a Francisco. El padre de Francisco es más viejo, tiene 43 años. Es leal, honesto, pero también ambicioso, preocupado por el honor de la familia, enérgico, con un fuerte sentido del deber. Repetía a menudo, hay que ser hombres de bien. De la madre de Francisco cuenta la baronesa de Chantal. Era un alma generosa y noble, y al mismo tiempo pura, inocente y simple. Madre verdadera y benefactora de los pobres, modesta, humilde y cordial con todos, criaba a la familia cuidando que viviese en el temor de Dios. Esta cruz, a pocos metros de la capilla del nacimiento de Francisco, recuerda un suceso especial. Aquí surgía la capilla de la familia Sales. En esta capilla oficiaba el canónigo de Age. Mientras Francisco preparaba el cuaresmal de 1604, precisamente en esta capilla, tuvo una visión. Se le anunciaba la fundación de una orden, la Visitación, y se le pedía que fuera el artífice principal de esta fundación. Al mismo tiempo, también Juana de Chantal tuvo una visión en la que se le presentaba a un director espiritual que ella reconoció en Francisco de Sales, precisamente en el cuaresmal de 1604. Desde entonces, comenzó entre ellos una relación de dirección espiritual y epistolar que tuvo un influjo profundo en la espiritualidad del santo. La construcción que estamos viendo es la iglesia parroquial de Toranglier, dedicada a San Mauricio Mártir. En esta iglesia tuvieron lugar dos sucesos de importancia fundamental en la vida de Francisco. El 28 de agosto de 1567, Francisco fue bautizado en esta iglesia, y el 8 de diciembre de 1602 fue consagrado obispo. Consagrado vescovo. En este presbiterio, Francisco será ordenado obispo de Ginebra a la edad de 35 años. De este momento, él mismo recordará: cuando fui consagrado obispo, Dios me quitó a mí mismo para tomarme todo para sí. Luego me dio al pueblo. Es decir, él me convirtió del ser para mí mismo al ser para los otros. Para comprender hasta qué punto esta afirmación era real y enraizada en él, volvamos a su juventud. Mientras estudiaba en París en el Colegio de los Jesuitas, a la edad de 19 años fue atormentado por una profunda crisis interior. La crisis se resolvió frente a una imagen de María cuando tuvo el coraje para un abandono total. Suceda lo que suceda, oh Señor, tú que tienes todo en tus manos, sea lo que tienes previsto para mí, yo te amaré, Señor, al menos en esta vida, si no me concedes que te ame en la vida eterna. Yo te amaré al menos aquí, Dios mío, y siempre esperaré tu misericordia. Oh Señor Jesús, tú serás siempre mi esperanza y mi salvación. Si mi conducta exigiese que yo esté entre los malditos que no verán nunca tu dulcísimo rostro, concédeme al menos no estar entre aquellos que maldecirán tu santo nombre.
Toda la propuesta espiritual de Francisco, condensada en su libro Filotea o Introducción a la Vida Devota, consiste en tomar seriamente las promesas bautismales. Desde Toranglier nos hemos desplazado a Annecy, capital de Alta Saboya. Justamente llamada en tiempos de Francisco y aún hoy la Venecia de Saboya, y antiguamente la Roma de los Alpes por el baluarte de catolicismo que representaba en los tiempos de la Contrarreforma Católica. En tiempos de Francisco vivían en la ciudad cerca de 2.500 personas. Nos adentramos por la vía central que mantiene el encanto de su antigüedad. Partiamo da questo monumento. Empecemos por este monumento. A mi espalda ven ustedes el Palais de Lille, la construcción islote. En tiempos de Francisco era la cárcel de la ciudad. Francisco, obispo, vino muchas veces aquí para visitar, confortar y ayudar a los presos. Este arco es la Porte Perrière, por la que se accede a la parte oeste de la ciudad. Aquí San Francisco acogió en 1621 al hermano Jean-François, que llegaba como su coadjutor y que a su muerte le sucedería como obispo. En este edificio vivía la prima de Francisco, Louise Duchatel, Charmoisy de Casada. Los apuntes de dirección espiritual que el primo obispo le enviaba periódicamente servirán como base para la composición de la Filotea. Esta es la casa del senador Antonio Fabre, gran amigo y confidente de Francisco. En esta casa, el santo vivió desde 1610 hasta su muerte. Aquí, Fabre y Francisco de Sales fundaron la Academia Florimontana, una institución destinada al diálogo entre fe y cultura. Aquí, Francisco escribió el Teótimo, un tratado sobre el amor de Dios. La ciudadita de Annecy pertenecía a la diócesis de Ginebra, que tenía también la sede episcopal. Francisco será efectivamente obispo de Ginebra. Con la llegada del calvinismo, los católicos tuvieron que abandonar la diócesis. Monjes, monjas y también el obispo tuvo que irse. Fue elegida Annecy como sede episcopal. El edificio que veis a mi espalda es la Catedral de Annecy. Francisco dijo de esta catedral: «Es mi pequeña concha, pero la amo más que a todos los palacios del mundo». Aquí Francisco recibió las órdenes menores, fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593, predicó y sobre todo confesó. En esta misma iglesia fueron celebrados sus funerales el 24 de enero de 1623. Precisamente en esta catedral se recuerda un suceso especialmente significativo. A pocos días de la ordenación presbiterial, el obispo de Granier eligió al jovencísimo Francisco como deán, es decir, primera autoridad del cabildo de la catedral. Francisco se encuentra frente a los canónigos, están desanimados, sin motivación y lo miran con sospecha. Él siente su responsabilidad. Los quiere animar, los quiere estimular a la reconquista católica de Ginebra. En este discurso se haya condensado todo Francisco, su pasión por Dios, el método pastoral y su fuerte dulzura. Escuchemos algunos fragmentos. Por medio de la caridad tenemos que desmantelar los muros de Ginebra. Por medio de la caridad tenemos que invadirla, recuperarla. Hay un acueducto que alimenta y reanima, por así decirlo, todas las variedades de herejía en la historia. Son los ejemplos de los curas indignos, las acciones, las palabras, en sustancia, la iniquidad de todos nosotros, pero en especial de los eclesiásticos. Es culpa nuestra si se blasfemia contra el nombre de Dios todos los días entre las naciones, y con mucha razón el Señor se lamenta amargamente por medio de sus profetas.
Frente a la catedral surge la Casa Lambert, vivienda obispal donde San Francisco vivió los primeros años de obispo y redactó la Filotea. La iglesia de Notre-Dame de Liège, Nuestra Señora de la Alegría. En estilo neoclásico, de los tiempos de Francisco queda solamente el campanario. En 1566 sucedió en esta iglesia un episodio especial. Fue expuesta la sábana santa a la veneración de los fieles. También la madre de Francisco vino a venerar el sagrado lino y a pedir a María el don de un hijo que le pudiera consagrar. Este hijo será Francisco. Este hijo será Francesco. San Mauricio es la iglesia más antigua de Annecy. Fue fundada por los dominicos en 1442. En esta iglesia, Francisco recibió a los 10 años la primera comunión y la confirmación. Y en esta iglesia, Francisco comenzó de obispo la catequesis para los niños. Estamos en la capilla de la casa llamada La Galerie. El 6 de junio de 1610, en esta capilla, tres muchachas, tres mujeres, Jacqueline Fabre, Juana de Chantal y Carlotta Brechard, comienzan la primera experiencia de vida comunitaria religiosa en el espíritu de San Francisco de Sales. El 6 de junio de 1611, exactamente un año después, harán su primera promesa y profesión religiosa. En este jardín se desarrollaban los entretenimientos espirituales. Eran conversaciones amistosas, íntimas, en que el santo explicaba el significado de la consagración religiosa a las primeras hermanas de la visitación y respondía a sus preguntas. Estamos en el corazón de la obra salesiana de Francisco de Sales. Corazón de Francisco como fundador y guía espiritual. A esta iglesia, restaurada solamente hace un año, se la llama con razón Saint-Sources, Santo Manantial. Desde 1612, de aquí tomará nombre y forma la consagración de las monjas de la Visitación. A mi derecha, en una construcción anexa a la iglesia, surgió el primer monasterio de la Visitación, querido por San Francisco de Sales. Esta iglesia era la iglesia del monasterio y fue dedicada por el mismo Francisco a San José. Construida en 1618 y ampliada en 1645, se convirtió en el edificio barroco más hermoso de Saboya. La Revolución Francesa hizo estragos en ella. Hoy queda bien poco del antiguo esplendor. Desde 1923 ha sido confiada a la comunidad de los emigrados italianos como punto de referencia religiosa y cultural. A 70 kilómetros de Annecy nos encontramos en pleno Chablais, que en tiempos de Francisco de Sales contaba con unos 25.000 habitantes, es decir, 25.000 protestantes y casi un centenar de católicos. Tonon es la capital de este Chablais y se encuentra a mi espalda a orillas del lago Lemán. Francisco, joven sacerdote, lanza un desafío. Es necesario derruir las murallas de Ginebra con la caridad. Y por esto, con el primo sacerdote, vino a esta altura, donde se encuentra la fortaleza de Allenge. El 14 de septiembre de 1594, Francisco de Sales llega a esta fortaleza y se quedará en ella entre 6 y 7 meses, hasta la cuaresma de 1595. Sus primeros contactos misioneros tienen lugar con la gente simple,
buena, del campo, con los que comienza a tejer un pequeño diálogo, alguna conversación, en busca de los señores de Tonón. Los primeros contactos misioneros están marcados por la fatiga, el insulto, incluso por el linchamiento. Sobre estos primeros contactos, sobre la fatiga y sobre la perseverancia de Francisco, nos hablan los testimonios que escuchamos. Nuestro Beato Padre seguía un método completamente opuesto al que seguía quien pretendía suscitar la conversión con el insulto y la condena. Su comportamiento externo y su actitud interna favorecían el entendimiento. Sus palabras, sus gestos y las acciones inspiraban dulzura. Con esto no renunciaba a ser fuerte y polémico contra el error. Si los otros preferían que les temieran, él deseaba ser amado y entrar en el corazón a través de la puerta de la benevolencia. Francisco transcurría la noche en la fortaleza. Por la mañana, al surgir del sol, celebraba la Eucaristía en esta capilla y luego descendía para realizar su acción misionera. Desde Alenge hemos bajado a Tonon, capital de la comarca de Chablais. Entonces contaba poco menos de 3.000 habitantes. Para poder llegar a quien no se atrevía a participar en sus predicaciones, en enero de 1595, Francisco comenzó a imprimir carteles. Eran hojas volanderas en las que exponía de forma simple la doctrina católica, confutando las tesis de los calvinistas. Aquí, en San Hipólito, por primera vez después de 70 años, celebró la misa de Navidad en 1596. Este evento, junto con la predicación de las 40 horas, significó un hito en su misión y favoreció la conversión de muchos notables de la ciudad. Desde 1595 a 1598, Francisco, después de haber dejado la fortaleza de Alinge, se establece en la ciudad en la casa de la señora Dumanet para cumplir con mayor facilidad su misión. Subimos ahora a la sede actual del Monasterio de la Visitación, lugar en que se conserva y se vive el espíritu salesiano. La Basílica de la Visitación y el Monasterio adjunto constituyen el punto de referencia para todo el orden de la Visitación. Fueron edificados sobre una colina que domina toda la ciudad de Annecy. Construida entre 1922 y 1930, la basílica contiene los restos mortales de San Francisco de Sales y de Santa Juana de Chantal. Edificada en la roca y construida sobre 12 columnas, da expresión a la misión de Francisco de Sales, constructor de la iglesia en el espíritu del Concilio de Trento. El gran mosaico del presbiterio expresa las motivaciones y el motor del espíritu de Francisco, doctor del amor. La comunión de amor trinitaria y el don de la redención. Jesús se inmola en la cruz con un rostro viviente y pacificado. Su sangre es recogida por los ángeles y versada en el pacto de la Eucaristía. El mismo mensaje de vida donada se encuentra en el tabernáculo construido y englobado en el árbol de Yes. A la derecha del tabernáculo, la reja nos recuerda la presencia de las hermanas de la Visitación en su monasterio, precisamente aquí al lado. Hemos descendido a la cripta que sirvió de capilla a las Hermanas de la Visitación desde 1911 hasta 1920, mientras se construía la Basílica Superior. Todos los altares presentes aquí y el suelo han sido transportados desde el tercer monasterio de la Visitación construido en Annecy,
donde actualmente se encuentra la estación del ferrocarril. Entre estos altares, el que se encuentra a mi espalda fue donado por Don Bosco y subvencionado en 1879. Quiso que fuera dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Desde este centro de irradiación de la espiritualidad salesiana, Francisco continúa enseñándonos a vivir como cristianos. Recuerda que la verdadera y viva devoción exige el amor de Dios, no es más que un verdadero amor de Dios. No un amor genéricamente entendido, sino el amor que ha llegado a tal nivel de perfección que no solamente nos da la fuerza de comportarnos bien, sino que además nos lleva a hacer el bien cuidadosamente, a menudo, con prontitud y generosidad. Es una especie de agilidad espiritual por medio de la cual actuamos bajo el empuje de la caridad con disponibilidad y afecto.